Entendiendo la macroeconomía. ¿Qué vamos a ver hoy? Tema 5, índices. Tema relevante para saber interpretar con posterioridad la aplicación de los mismos en el tema IPC, esto es, inflación. ¿Cómo dividimos el tema? Punto A, índice simple de base fija. Punto B, índice simple de base variable. Punto C, índices complejos, sin ponderar, índice de Sauerbeck. Y B, ponderados, índices de Las Peires y Payé. Mi nombre es Company Gustavo Rubén y soy de la ciudad de Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina. El caso más sencillo de índice simple es el de base fija. Un ejemplo de este tipo de índices es medir, por ejemplo, cómo ha variado el precio de un bien a través de los años. En general tenemos una variable X, en este caso el precio de un bien, medida a través de los años, en este caso puntual, desde 1988 hasta el año 2000. Tendremos sus valores, determinados en la columna 2, y tomaremos un periodo base, por ejemplo, 1988 en este caso, designado en la columna 3 con el índice 1. Posteriormente, calcularemos cómo ha variado el valor de dicho bien a través de los años, aplicando el índice según la fórmula que se detalla aquí, en el cual cada número índice queda determinado por el cociente entre el precio del bien de un determinado año y el precio del bien del año determinado como base. En general, el periodo base no tiene que ser necesariamente el primero, sino que se puede elegir otro especialmente significativo. Por ejemplo, en la columna 5 y 6, si tomamos como año base 1995, que figura allí como índice 1 y en porcentual 100, tomando como precio el año 1988, dividiéndolo por el precio del año base, esto es 0,95, arroja el guarismo en la fila 1, columna 5, de 0,64, representando el índice de variación del precio del bien del año 1988 respecto al año considerado como base. Posteriormente, en el año 1989, dividiremos el precio del bien 1, esto es 0,82, sobre el precio del bien en el año considerado como base, 0,95, arrojando un valor de 0,86 y así sucesivamente. El índice simple de base variable se calcula dividiendo el dato de cada periodo por el inmediatamente anterior. En la columna 1 tendremos el año de análisis, en la columna 2 el precio del bien 1 y el índice en el año 1988 no tendremos ninguno, pues no existe el periodo anterior. El primer índice que arroja el gráfico surge de dividir 0,82, precio del bien 1 en el año 1989, por el precio del bien 1 en el año 88. El índice del periodo 1990 surge de dividir 0,85 por el inmediato anterior, esto es 0,82, y así sucesivamente. Tendremos la siguiente fórmula: índice del periodo es igual al valor de la variable del periodo, en este caso precio del bien 1, dividido por el precio inmediato anterior. Índices complejos sin ponderar se basan en promediar diferentes formas los índices simples individuales de cada cantidad. Por ejemplo, si partimos de K variables, en este caso bien 1, bien 2, bien 3 y bien 4, medidas cada uno de ellos en los tiempos 1996 al año 2000, si calculamos los índices con base en el año 1996, para el bien 1, bien 2, bien 3 y bien 4 en ese año, el índice arrojará un valor de 100. Posteriormente, para el año 1997, para el bien 1, por ejemplo, dividiremos 1,9 sobre 1,5, multiplicando posteriormente por 100, arrojando el valor de 126,67, y así sucesivamente para el bien 1. Posteriormente, para el bien 2, en el año 1997, dividiremos 0,6 sobre 0,5, multiplicando
dicho valor arrojado por 100, dándonos 120. Y así sucesivamente, para el bien 2 y para el resto de los bienes, el índice más utilizado para cada año se conoce como índice de Sauerbeck, representando la media aritmética ordinaria de los índices simples de cada bien para un determinado año. Por ejemplo, para el año 1996, sumamos los índices arrojados para cada bien, dividiéndolo por 4, me da el índice de Sauerbeck para el año 1996, que es 100. Posteriormente, para el año 1997, sumamos 126,67, 120, 127,27 y 92,59, lo dividimos por 4, arrojando el valor de 116,63 y así sucesivamente para cada uno de los años. La fórmula queda determinada entonces por el siguiente cociente. El índice para cada periodo está determinado por la sumatoria del índice simple de cada variable dividido por la suma simple del número de variables. Este índice es sencillo de aplicar, pero tiene el inconveniente de no valorar la importancia relativa de la cantidad de cada bien considerado. Por ello, pasemos ahora a analizar los índices complejos ponderados. El principal interés de los mismos es el hecho de poder resaltar o atenuar la influencia de las diferentes cantidades de acuerdo con algún criterio externo. Partiendo del siguiente ejemplo, deseamos conocer la evolución de precios de tres bienes distintos en 2 años sucesivos, 2010 y 2011, disponiendo para cada año de sus precios y cantidades. Partiendo de la fórmula abajo detallada, el índice de las Peires es el cociente entre la suma que resulta de multiplicar cantidad del año base y precio actual de cada bien, y la suma que resulta de multiplicar cantidad por precio del año base, resultando un índice del 25,55% según análisis arriba descrito. El factor de peso en este índice es el valor en el periodo base. Pasemos ahora al índice de Paget. El mismo es el cociente entre la suma que resulta de multiplicar cantidad y precio actual de cada bien y la suma que resulta de multiplicar cantidad actual por precio del año base, resultando un índice del 25,73% y observando que el factor de peso en este índice es el valor calculado a precio del periodo base y cantidad actual. Para concluir, analicemos ventajas y desventajas. El índice de las Peires requiere los datos de cantidad para un solo año y es más fácil de calcular. Por tanto, se utiliza con más frecuencia que el de Paget. Como siempre se utilizan las cantidades del periodo base, se permiten, con el tiempo, más comparaciones significativas. Sin embargo, el índice de las Peires tiende a sobreponderar los bienes cuyos precios incrementan. Esto ocurre debido a que el incremento en el precio reducirá las cantidades vendidas, pero la cantidad menor no se reflejará en el índice de las Peires porque utiliza las cantidades del año base, mientras que el índice de Paget refleja los cambios en los hábitos de compra debido a que utiliza los datos de cantidad para cada periodo de referencia. Sus desventajas: requiere datos de cantidad para cada año. Estos datos con frecuencia son difíciles de obtener. Debido a que se utilizan cantidades diferentes, es imposible atribuir las diferencias en el índice solo a los cambios en precio. Por último, sobrepondera los productos cuyos precios disminuyen. Ver resumen y ejercicios al pie del presente video. Si te gustó, suscríbete a mi canal de YouTube para enterarte de nuestros próximos videos. Muchísimas gracias.